Amigos televidentes, muy buenos días. Bienvenidos a una nueva jornada informativa de Conexión Atalaína, una celebración muy importante, Erlis, por Fiestas Patrias, 194 aniversario patrio, y en nuestra provincia también lo celebramos con el orgullo de ser peruanos. Muy buenos días, amables televidentes. Bienvenidos a la presente jornada informativa. Atalaya también es parte de esta patria y por ello lo celebramos a lo grande, las Fiestas Patrias en nuestra querida Atalaya. Vamos a conocer las informaciones que hemos preparado para esta presente edición a través de nuestro equipo de prensa, a través de nuestros titulares. Estos son nuestros principales titulares de la presente jornada informativa de Conexión Atalaina. Solo noticias. Instituciones educativas del sector del río Ucayali recibieron comedores mejorados para el programa Jalihuarma, ejecutado por la Municipalidad Provincial de Atalaya. Entel Perú ultima preparativos para lanzar su señal de prueba en nuestra provincia. Brindará servicio de internet y telefonía móvil. Funcionarios municipales realizan inspección a las bombas de agua en Canuja para mejorar el servicio de este líquido elemento. Además, autoridades provinciales se reúnen para tratar el tema sobre conflicto limítrofe entre Ucayali y Junín. Alcalde Pacho Mendoza se reunirá con ministro. Estas y otras informaciones en la presente edición de Conexión Atalaína. Solo noticias. Ya estamos de retorno, amables televidentes, para el desarrollo de las informaciones en esta edición especial por Fiestas Patrias, 194 aniversario patrio en nuestro país. Y nuestra ciudad, como muestra del amor que tenemos a esta tierra atalaína, también formamos parte de esta campaña de mantener limpia la ciudad de Atalaya. Durante el programa vamos a tener un banner en el que estamos motivando también a toda la población a mantener limpia la ciudad y no arrojar basura. Vamos con las informaciones. El asentamiento humano Nueva Fortaleza ya cuenta con entrada principal para mejorar el ingreso a los pobladores de esta zona en nuestra ciudad de Atalaya. La obra de acceso al asentamiento humano La Nueva Fortaleza Renace, ejecutado por la Municipalidad Provincial de Atalaya, está llegando a su recta final. Los trabajos vienen siendo inspeccionados de cerca por el gerente municipal Edwin Tello González, que constantemente visita la zona, recibiendo la sugerencia de los vecinos. Tello González, en compañía de otros funcionarios municipales, recorrieron la zona, verificando que los trabajos se desarrollan con total normalidad. Inspeccionó también las grandes piedras que servirán para el drenaje del lugar, evitando de esta manera que las lluvias que afectan a nuestra ciudad vuelvan intransitables a esta vía de acceso. La vía está perfecta. Ahora, después de eso va a venir enripeado, después de eso va a venir compactado. Se va a quedar una vía totalmente transitable. ¿Ya? Ahora, van a seguir trabajando acá, van a venir volquetes y van a venir también cargador para seguir sacando esa tierra que han hecho, lo que han nivelado ese campo deportivo. Eso se va a sacar y se va a ir rellenando donde se necesite más. El asentamiento humano La Nueva Fortaleza Renace cada vez más se consolida como uno de los sectores en desarrollo de nuestra ciudad, gracias al apoyo constante de la Municipalidad Provincial de Atalaya a través de su alcalde Francisco Mendoza de Sousa. Desde la tragedia del pasado 27 de enero hasta la fecha, su población reconoce y agradece la gestión municipal. Maquinarias de la Municipalidad Provincial de Atalaya trabajan afirmando el acceso al sector para que los transeúntes y conductores ingresen al asentamiento humano sin dificultad y ahorrando tiempo y dinero, pues acortarán el camino. En consecuencia, los motocarristas recorrerán en menos tiempo y con menos combustible. Tello González aprovechó su visita para reunirse con los vecinos del nuevo asentamiento humano y explicarles que el alcalde Pacho Mendoza es el primero en preocuparse por la mejora del barrio. Los pobladores reconocieron el esfuerzo del burgomaestre atalaíno y se comprometieron a poner de su parte en beneficio de toda la población. Continuamos con más información en Conexión Atalaína a través del canal municipal.
Hoy un programa muy especial en Fiestas Patrias. Funcionarios municipales realizan inspección a las bombas de agua en Canuja para mejorar el servicio de este líquido elemento. Supervisan funcionamiento de bombeo y cloración de agua en Atalaya, con el objetivo de velar por la calidad de vida y la salud colectiva, especialmente con el suministro de líquido vital como es el agua a toda la ciudad. Funcionarios de la Municipalidad Provincial de Atalaya supervisaron el funcionamiento de bombeo y cloración del agua potable en la planta ubicada en el sector de Canuja. Edwin Tello González, gerente municipal, y Carlos Vargas Saavedra, gerente de servicios públicos, llegaron hasta la mencionada planta, acompañados por técnicos especialistas para verificar la calidad en el servicio de agua potable a la población. Los servidores públicos supervisaron el funcionamiento de las máquinas y los equipos de seguridad. Luego, se desplazaron hacia la sección de bombeo y cloración de agua potable, donde observaron el mecanismo de cómo llega el líquido vital hasta nuestros hogares. Los técnicos explicaron a los funcionarios todo el proceso que pasa el agua para llegar limpio y saludable a cada uno de nuestras viviendas. Durante el recorrido hacia la planta en el sector Canuja, los comisionados también inspeccionaron las tuberías en diferentes tramos de la vía. Apuntaron datos para mejorar y evitar cualquier contratiempo. Algunos de ellos se encuentran en zonas de erosión, por lo que inmediatamente dispusieron medidas para conservarlos. Nuestra ciudad de Atalaya está en crecimiento y desarrollo. Por ello, el alcalde Francisco Mendoza Arezouza proyecta la construcción de una nueva captación de agua, pensando en las generaciones futuras y bienestar de toda la población. Continuamos con más información en Conexión Atalaína. El próximo lunes, todos los detalles del gran desfile por Fiestas Patrias a partir de las 7 de la noche en el canal 7 de la estación municipal. Más información, amables televidentes, con música, baile y danzas. Se han realizado las presentaciones de las diferentes instituciones educativas en los Juegos Florales 2015. Instituciones educativas de Atalaya demostraron su destreza en la música en el concurso de bandas de los Juegos Florales 2015. Continuando con las actividades de los Juegos Escolares en la etapa provincial, estudiantes participaron en el concurso de danzas, baile y bandas escolares, evento que se realizó el martes en los ambientes de la Loza Deportiva Municipal. Se presentaron las instituciones educativas Mariscal Cáceres, que se presentó en danzas selváticas, concursaron también en música instrumental, en hip hop y en bandas escolares. También concursó la institución educativa Agropecuario Piloto, que se presentó con el baile de hip hop, la institución educativa Hildebrando Fuentes en danzas y en bandas escolares, la institución educativa San Juan Bautista de Maldonadillo en bandas escolares y el San Francisco de Asís también en bandas escolares.
Los resultados fueron dados a conocer esa misma noche, logrando el primer lugar en bandas escolares la Institución Educativa San Francisco de Asís. Segundo de la Institución Educativa Hildebrando Fuentes. En danzas ocuparon los primeros lugares el Mariscal Cáceres e Hildebrando Fuentes. En música instrumental, la Institución Educativa Mariscal Cáceres. Y en hip hop ocupó el primer lugar la Institución Educativa Mariscal Cáceres. Cada uno de los participantes demostraron lo que aprendieron en el buen uso de los instrumentos musicales y cómo compaginar para formar hermosas melodías. En esta ocasión fueron ritmos selváticos los que amenizaron la noche. Los ganadores de este singular concurso que abarrotó la Loza Deportiva Municipal competirán en la etapa regional. Continuamos con más información en Conexión Atalaína, un programa especial en Fiestas Patrias. Carrera familiar organizado por el Ministerio de Educación tuvo buena acogida en nuestra provincia, donde participaron niños, jóvenes y adultos. La importancia de este plan es identificar niños talentos, tanto talentos y niños competitivos para acá, para más adelante. Niños con valores y actitudes favorables, ¿para qué? Para que en esta sociedad que estamos viviendo también tengan ellos representabilidad para el futuro, ¿no? Para que nos representen en el futuro, por ejemplo, en los Juegos Deportivos Escolares, ya se viene también el 2019, somos sede de los Panamericanos aquí en el Perú, por eso el Ministerio de Educación ha implementado este programa, ¿para qué? Para buscar jóvenes que nos representen en los Panamericanos, tanto en las diferentes disciplinas que son, ¿no? Que es el fútbol, básquet, el atletismo, natación, ¿no? Que es muy importante. Bien cierto, aquí en la provincia de Atalaya tenemos jóvenes que ya nos van a representar en la etapa macro regional, en lo que son los Juegos Deportivos Escolares, en la disciplina de atletismo. Eso es lo que busca el Plan Nacional de Fortalecimiento, jóvenes talentosos, competitivos en nuestra sociedad, que nos representen a la provincia de Atalaya. Y también, ¿por qué no decir que nos representen al Perú, ¿no? en los Panamericanos 2019? Eso es lo que busca el Ministerio de Educación. ¿De qué manera funciona este Plan Nacional de Fortalecimiento? Ya aquí en Atalaya ya viene funcionando 2 años el Plan Nacional de Fortalecimiento. El año pasado contábamos con 5 profesores de educación física que ellos dictaban 3 horas ampliadas. El profesor de educación física de primaria dictaba sus 2 horas en el aula y el profesor del plan de fortalecimiento dicta las 3 horas por las tardes. Solamente por única vez el alumno asiste 3 horas en las tardes. ¿Qué quiere decir? Que a partir de ahora, desde el año pasado, las instituciones educativas focalizadas del Plan Nacional de Fortalecimiento se están llevando ahora 5 horas de educación física. Eso quiero que entiendan los padres de familia y es obligatorio. ¿Por qué? Porque eso hay una resolución ministerial, la 034, que está todas las normas del Plan Nacional de Fortalecimiento. ¿Qué quiere decir? Articular las 2 horas que tiene el alumno en el nivel primario, secundario, y luego hay profesores contratados por medio del UGEL de Atalaya que va a ampliar las 3 horas por las tardes. Esa es la importancia que tiene el Plan de Acción Física. ¿Para qué? Si bien es cierto, el Perú está en el último lugar de jóvenes con obesidad, ¿no? Con sedentarismo. ¿Qué quiere decir? Que los jóvenes se dedican a los juegos mecánicos, al internet, a los celulares. No, eso quiere, el ministerio quiere ya cerrar un poco eso, ¿no? Ya desde un comienzo. Quiere que los niños se dediquen a hacer deporte. No arrojar basura y mantener limpia la ciudad es una muestra del gran amor que tenemos hacia nuestra tierra aquí en nuestra ciudad de Atalaya. Una gran campaña que también Conexión Atalaína se suma y por supuesto la gran invocación a mantener limpia la ciudad a todos los vecinos atalainos. Con este mensaje nos vamos a una ligera pausa y tras ella retornamos con más información en Conexión Atalaína.
Seguro que hoy también te olvidaste de botar la basura. Seguro que hoy también dejaste la basura en la puerta de tu casa. Seguro que sigues botando botellas y palos en las cunetas. No sigas botando basura en los ríos y quebradas. ¿Hasta cuándo vas a dejar de botar desmontes en las pistas y veredas? No conviertas a mi ciudad en un basurero. Atalaya es mi ciudad y mi futuro. ¡Ponte las pilas! Cambia de actitud y contribuye con Atalaya. No arrojes basura. Trabajemos unidos por una ciudad limpia, ordenada y amigable con el ambiente. Perú, mi país. Nos sentimos orgullosos de haber nacido en esta hermosa tierra del sol. Los trabajadores, funcionarios, regidores y el alcalde provincial de Atalaya saludan por fiestas patrias a todos los peruanos renovando sus votos en el progreso y desarrollo de nuestra querida Atalaya. Francisco Mendoza de Sousa, alcalde. Celebremos fiestas patrias y sintámonos orgullosos de pertenecer a esta gran y hermosa nación. Municipalidad Provincial de Atalaya. Unidos seguimos progresando. Kimoshiretansi, Perú. Kimoshiretansi. ¡Felices fiestas patrias, Perú! Gran competencia de Motocar Cross Atalaya 2015. Porque rugen los motores este sábado 25 de julio desde las 10 de la mañana. Lugar, explanada del Estadio Municipal. Participan categoría 125 y 150. Un espectáculo de full adrenalina. Primer puesto, categoría 125, 2000 nuevos soles. Primer puesto, categoría 150, 2000 nuevos soles. Organiza JPB Producciones y Radio Atalaya 100.1. No te olvides, este sábado 25 de julio, la gran competencia de Motocar Cross Atalaya 2015. Oh, vecino, el dengue está con nosotros. El dengue está en Atalaya. Pero, ¿qué es el dengue? El dengue es una enfermedad viral que es transmitida por un agente vector que es el zancudo Aedes aegypti. Este zancudito inicia su ciclo biológico en los recipientes que tú tienes dentro de tu domicilio. ¿Zancudo? Fácil, fumiga mi vivienda y listo. ¿O me equivoco? Te equivocas. Mientras en tu vivienda exista materiales inservibles como bidones, botellas, cáscaras de coco, llantas o cualquier lugar donde se pueda acumular agua, el zancudo siempre estará en tu vivienda. ¡Oh no! En mi casa hay muchos materiales inservibles, así como de mis vecinos. ¿Y qué podemos hacer? Elimina los materiales inservibles de tu vivienda. Lava y tapa bien tus depósitos con agua. Usa mosquitero. Si tienes fiebre muy alta, dolor de cabeza, dolor en los ojos y malestar en todo el cuerpo y observa si le salen puntitos rojos en la piel, acude al establecimiento más cercano. Atalaya, sigue estas recomendaciones. Cambia de actitud. Recuerda que sin zancudo no hay dengue. Porque solo juntos y unidos lucharemos contra el dengue. Les recordamos, amables televidentes, que el próximo lunes a partir de las 7 de la noche usted verá todos los detalles en el canal municipal de lo que fue el gran desfile por fiestas patrias en nuestra ciudad. Ahora les informamos que las instituciones educativas del sector del río Ucayali también recibieron comedores mejorados para el programa Jaliwarma, ejecutado por la Municipalidad Provincial de Atalaya. Instituciones educativas del sector del río Ucayali ya cuentan con comedores mejorados. La comitiva de la Comuna Provincial de Atalaya, encabezado por el regidor Carlos Vázquez Vázquez, retornaron a la ciudad capital después de entregar comedores mejorados Jaliwarma a 15 instituciones educativas del sector del río Ucayali y Valle del Unini, jurisdicción del distrito de Raimondi en la provincia de Atalaya. Un programa de gobierno entrega víveres donde cocina. Tiene que cocinar afuera y cuando viene lluvia,
nuevamente hay que estar ahí moviéndonos y nos vamos a otro sitio. Pero gracias a la decisión política que han tenido Pacho Mendoza, como 26 instituciones educativas han considerado para primera etapa a este local. Entonces, para poder tener listo todo acá, los implementos, todo lo que es alimentos, ya no va a ir en otro sitio, aquí va a estar en el local. Francisco Mendoza Lezousa, alcalde provincial, en aras de dotar de ambientes adecuados a las escuelas de la zona rural y urbana, financió la obra, instalación e implementación de cocinas escolares y sus almacenes en las instituciones educativas públicas en el marco de la Meta 20 del Programa Nacional de Alimentación Escolar Calihuarma, provincia de Atalaya, Ucayali, primera etapa. Las instituciones educativas del sector de Río Ucayali, que recibieron comedores mejorados Calihuarma, la 64729-B de Unión San Francisco, la 499 de San Pedro de Lagarto, la 64882 de Montevideo, asimismo, la comunidad nativa de Diamante Azul, también la 64850 de San Luis de Unini, la 498-B de Unini Cascada, la 64904-B de Centro Selva Chipani y la 64952-B de Anacayali. Además, la 64763-B de Centro Apinigua, la 64688-B Boca Apinigua, la 64799-B Boca Cocani, la 64906-B Nuevo Cocani, la 64760-B Bellavista, la 500-B y la 64654-B de Puerto Esperanza y finalmente la 64079-B de Taurapa. En los próximos días recibirá la 64919-B de Centro Selvanari. En la ejecución de la obra, la Municipalidad Provincial de Atalaya invirtió 1.699.387.18 nuevos soles para implementar a 26 instituciones educativas del distrito de Raimondi, generando 5.650 jornales de trabajo local directos e indirectos en 150 días calendarios. Con la inauguración de la cocina de Calihuarma en Centro Selva Anari, culmina la entrega, locales construidos en 26 instituciones educativas de los sectores Ucayali y Urubamba. En esta última entrega de la obra asistió el regidor Carlos Vázquez Vázquez en representación del alcalde provincial Francisco Mendoza de Sousa, quien resumió el trabajo desarrollado durante la última semana, visitando cerca de 16 instituciones educativas del sector Unini y Ucayali. La presencia de la municipalidad no es hoy día. Ya estamos viendo esas obras y ya tenemos otra obra acá. La anterior gestión es de allá, a la nueva gestión ahorita del 2015. Nashánica, esto, la mismo mensaje, y cáncer, fincata, alejanta, panacro y picante, tenemos que cuidar. Recomiendo, y cáncer, recomiendo, acá en Tabacaya, acá en Tabacaya, picuera todas esas cosas. También tenemos baño allá. Doña Palhanta, que casa usa chau, que casa antero, que casa limpia, terón. Cuando vienen las autoridades aquí y cansan, entonces es inversión del Estado, no es gratis. El Estado invierte dinero aquí y a veces la gente aquí dice, no, este dinero no es de la municipalidad, no es de nadie, es del Estado desde Lima, claro, pero es parte de gestión de la autoridad. En esta última comunidad beneficiada, el jefe Tecoli Jumanga Nibenti, al igual que el presidente de APAFA Julio Chiruanti y la directora de la institución educativa 64919, Elita Dávila Peso, agradecieron al alcalde provincial de Atalaya por ejecutar este proyecto. Asimismo, se comprometieron a seguir trabajando coordinadamente para desarrollar su comunidad. Acá venía con ellos, que es gracias por que es el alcalde de Pacho Mendoza, nos ha hecho como ya acá en cada comunidad ha hecho sus cocinas. Con todo corazón agradezco al señor Francisco y a todos los regidores, en nombre de la institución educativa y en nombre de la plana docente, que somos acá nosotros tres, inicial, primaria, ¿no? Somos tres docentes, agradezco en nombre de ellos. Gracias a cada uno de ustedes, señores autoridades, que han venido, ¿no?, a darnos, a brindarnos este hermoso local.
Cabe señalar que durante todo el mes de julio se inauguraron este tipo de ambientes en 26 instituciones educativas, en comunidades y caseríos ubicados en el sector del río Urubamba, Ucayali, Inuya y Unini. El municipio invirtió más de 1,5 millones de soles en esta infraestructura que servirá para que los padres de familia puedan preparar sus alimentos de los niños con mayor comodidad. Esta cocina es muy importante para la institución, porque mayormente las mamás cocinaban afuera. Ahora creo que vamos a cocinar dentro de la cocina. Ya la lluvia no nos va a molestar, ya no vamos a estar preocupados, porque a veces mirando el tiempo, si vamos a cocinar o no. Continuamos con más información. Tal como se ha venido informando en las ediciones anteriores, varias instituciones educativas de nuestra ciudad han celebrado el primer día de logro. En el caso de la institución educativa del barrio La Loma, el jardín del barrio La Loma, también celebró el primer día de logro, tal como manda el Ministerio de Educación a través de la normativa que se aplica aquí en la ciudad, en la provincia, en todo el país. Veamos esta bonita nota. La institución educativa inicial 464 de la Junta Vecinal Miraflores, conocida como La Loma, en el marco del cumplimiento de la Directiva para el Desarrollo de las Labores Académicas 2015, emitida por el Ministerio de Educación, celebró el primer día de logro con presencia de la Municipalidad Provincial. América Armas Peso de García, regidora provincial, en representación del alcalde Francisco Mendoza, participó en las nutridas actividades que desarrolló el mencionado jardín, y donde los estudiantes demostraron las capacidades, destrezas, habilidades y conocimientos adquiridos en este primer semestre del año académico 2015. Los niños, niñas, profesores y padres de familia cantaron a viva voz el himno nacional y el himno de Atalaya, para luego dar paso a la demostración de los aprendizajes significativos adquiridos a la fecha. El pequeño Daniel Limache Pisco, de 5 años, fue el encargado de explicar a los presentes el motivo de la reunión. De estar, y me siento muy feliz de poder dar a conocer la celebración del primer día del logro. Poner nosotros los niños daremos a conocer todo lo que aprendimos durante este primer semestre. Luego, los alumnos de diferentes años demostraron sus aprendizajes reconociendo animales, armando latas de colores, cantando, pegando figuras geométricas de acuerdo al color, relacionando objetos con sus colores, exponiendo, contando chistes, bailando, actuando y disfrutando de la gastronomía peruana con apoyo de las madres de familia. Tomando la bandera en la mano, don José de San Martín pronunció las memorables palabras con voz enérgica y muy fuerte. Dijo así: desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de sus pueblos y de justicia de su causa que Dios defienda. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Gracias. Las autoridades presentes se dieron tiempo para degustar en la rica gastronomía selvática y costeña. El Día del Logro es uno de los momentos claves de la movilización nacional por la mejora de los aprendizajes, la cual, bajo el lema "Todos podemos aprender, nadie se queda atrás", busca mejorar los aprendizajes de niños y niñas, especialmente en comprensión lectora y lógico-matemático, es un hito en la ruta del aprendizaje. Las diferentes instituciones educativas en la provincia de Atalaya vienen cumpliendo a cabalidad la normativa que emite el Ministerio de Educación con relación al Día del Logro. El Colegio Hildebrando Fuentes también celebró el Día del Logro con la participación activa de todos los estudiantes. Emblemática institución educativa celebra el Día del Logro, dando cumplimiento a la Directiva para el Desarrollo de las Labores Académicas 2015, emitida por el Ministerio de Educación. Otra de las instituciones educativas en nuestra ciudad capital celebra el Día del Logro. Se trata de la 581 y la 64721, emblemática Hildebrando Fuentes, donde estuvo presente la Municipalidad Provincial de Atalaya.
en la ceremonia educativa cultural América Armas Peso de García, en representación del municipio, presenció y motivó a los estudiantes de los niveles de inicial y primaria de la mencionada institución educativa estratégica, que centró sus actividades en el tema del aniversario patrio que está pronto a celebrarse. Los niños, niñas y adolescentes expusieron y dramatizaron todos los próceres de la independencia, la patria y el patriotismo, civismo, proceso de creación de la bandera nacional, la corriente libertadora de San Martín, el Perú y sus recursos naturales, valores de nuestros símbolos patrios, para culminar con la proclamación de la independencia. El proyecto de fortalecimiento de la educación física y el deporte escolar, que funciona como núcleo ejecutor en la institución educativa Hildebrando Fuentes, también se unieron a la celebración del Día del Logro, demostrando las técnicas deportivas logradas hasta el momento para la práctica en diversas competencias. La regidora municipal observó atentamente las actividades desarrolladas en estos momentos claves de la movilización nacional por la mejora de los aprendizajes, que busca mejorar las capacidades de los estudiantes, especialmente en comprensión lectora y lógico-matemático, es un hito en la ruta del aprendizaje. Hoy nos vestimos de rojo y blanco para celebrar nuestro aniversario patrio con lo mejor de la información recogido en esta presente semana. Vamos a una ligera pausa y luego retornamos con más información en Conexión Atalaína, solo noticias. Seguro que hoy también te olvidaste de botar la basura. Seguro que hoy también dejaste la basura en la puerta de tu casa. Seguro que sigues botando botellas y palos en las cunetas. No sigas botando basura en los ríos y quebradas. ¿Hasta cuándo vas a dejar de botar desmontes en las pistas y veredas? No conviertas a mi ciudad en un basurero. Atalaya es mi ciudad y mi futuro. ¡Ponte las pilas! Cambia de actitud y contribuye con Atalaya. No arrojes basura. Trabajemos unidos por una ciudad limpia, ordenada y amigable con el ambiente. Perú, mi país. Nos sentimos orgullosos de haber nacido en esta hermosa tierra del sol. Los trabajadores, funcionarios, regidores y el alcalde provincial de Atalaya saludan por fiestas patrias a todos los peruanos, renovando sus votos en el progreso y desarrollo de nuestra querida Atalaya. Francisco Mendoza de Sousa, alcalde. Celebremos fiestas patrias y sintámonos orgullosos de pertenecer a esta gran y hermosa nación. Municipalidad Provincial de Atalaya. Unidos seguimos progresando. Kimoshiretansi, Perú. Kimoshiretansi. ¡Felices fiestas patrias, Perú! Gran competencia de Motocar Cross Atalaya 2015. Porque rugen los motores este sábado 25 de julio desde las 10 de la mañana. Lugar: Explanada del Estadio Municipal. Participan categoría 125 y 150. Un espectáculo de full adrenalina. Primer puesto, categoría 125, 2000 nuevos soles. Primer puesto, categoría 150, 2000 nuevos soles. Organiza JPB Producciones y Radio Atalaya 100.1. No te olvides, este sábado 25 de julio, la gran competencia de Motocar Cross Atalaya 2015. Oh, vecino, el dengue está con nosotros. El dengue está en Atalaya. Pero, ¿qué es el dengue? El dengue es una enfermedad viral que es transmitida por un agente vector que es el zancudo Aedes aegypti. Este zancudito inicia su ciclo biológico en los recipientes que tú tienes dentro de tu domicilio. ¿Zancudo? Fácil, fumiga mi vivienda y listo. ¿O me equivoco? Te equivocas. Mientras en tu vivienda exista materiales inservibles como bidones, botellas, cáscaras de coco, llantas o cualquier lugar donde se pueda acumular agua, el zancudo siempre estará en tu vivienda. ¡Oh no! En mi casa hay muchos...
materiales inservibles, así como de mis vecinos. ¿Y qué podemos hacer? Elimina los materiales inservibles de tu vivienda. Lava y tapa bien tus depósitos con agua. Usa mosquitero. Si tienes fiebres muy altas, dolor de cabeza, dolor en los ojos y malestar en todo el cuerpo, y observa si le salen puntitos rojos en la piel, acude al establecimiento más cercano. Atalaya, sigue estas recomendaciones. Cambia de actitud. Recuerda que sin zancudo no hay dengue. Porque solo juntos y unidos lucharemos contra el dengue. En muchas ciudades de nuestro país se viene ampliando el servicio de cobertura para telefonía móvil y Atalaya no es la excepción, amables televidentes. Entel Perú ultima los preparativos para lanzar su señal de prueba en nuestra provincia de Atalaya y brindar un mejor servicio en cuanto al internet y telefonía móvil. Veamos la información. Entel Perú pondrá al servicio la telefonía móvil en la provincia de Atalaya. Directivos de esta empresa dialogaron con el alcalde provincial para informar sobre su cobertura y los servicios que brindará. Los directivos de esta empresa inicialmente se reunieron en el despacho de alcaldía, en la cual explicaron la cobertura que se dará en esta localidad, como por ejemplo 250 kilovatios por dispositivo móvil, lo que permitirá una mejor navegación en internet, llamadas telefónicas y una mayor cobertura, es decir, 25 kilómetros a la redonda. Luego, acompañados del alcalde provincial Francisco Mendoza y otros funcionarios, se trasladaron al lugar donde se encuentran ubicadas las antenas y la torre principal, en donde se encuentran trabajando personal de esta empresa, instalando los equipos para la puesta en servicio que se daría a mediados de agosto en señal de prueba. Esta empresa nace el año 1998 como Nextel del Perú S.A. Ingresa al mercado peruano brindando cobertura en Lima Metropolitana. En el 2002, gracias a los lanzamientos de Alerta y Vista Médica, Nextel se consolida en el mercado de soluciones de negocio corporativas. Y en el 2005, extiende su cobertura hasta Tumbes. El año siguiente, amplía su servicio en otros países. En el 2013, Entel Chile adquiere Nextel Perú y al año siguiente, Nextel Perú cambia de nombre y pasa a llamarse Entel Perú, lanzando así el servicio 4G. Continuamos con más información en Conexión Atalaina, solo noticias a través del canal municipal. Hoy un programa especial en Fiestas Patrias. Autoridades provinciales se reúnen para tratar el tema sobre el conflicto limítrofe entre Ucayali y Junín. Alcalde provincial se reunirá con ministros. Autoridades de Atalaya se reunieron en el despacho de alcaldía para unir criterios de defensa en el problema limítrofe ante la presidencia de Consejo de Ministros. Las autoridades de la provincia de Atalaya, entre los que se encontraban los consejeros regionales Edith Quispe y William Quinto, sostuvieron una reunión en la Municipalidad Provincial de Atalaya a fin de unir criterios y defender los intereses de la provincia de Atalaya en el problema limítrofe que se tiene con la región Junín. Inicialmente, el burgomaestre provincial Francisco Mendoza de Sousa informó que este 3 de agosto se reunirán con el director de la Dirección Nacional de Demarcación Territorial de la Presidencia de Consejo de Ministros para plantear la posición de la provincia de Atalaya en el tema de límites territoriales con la región Junín. Por ello es importante la participación de las autoridades del gobierno regional representado por los consejeros regionales. Nosotros vamos a pedir, si no hay ningún, porque ya se han vencido todos los plazos, tenemos que pedir también, ya primero que se haga la consulta popular, definitivamente, o sea, ese debe ser nuestro objetivo en esta región, ¿no? Pedir que se haga la consulta popular y no estamos seguros que vamos a ganar, claro, en ese sentido, ¿no? Pero como te digo, no confundamos una cosa, ellos también, la noche hemos estado ya tres reuniones de este tipo, ya, ¿no? Tres reuniones, y ahí estaba el gobernador también, entonces, ahí, y ahí estaba Hidel Monzo, ahí estaba Miguel, ¿no? Ahí ha sido bien clara la posición, tú también has estado, creo, ¿no? Es bien clara la posición, ¿no? Uno es el distrito, y no mezclemos el distrito con el tema, y la zona de controversia solamente es esta parte, ¿no? Solamente la parte que hay acá de 28 kilómetros, ¿no? Que es la única zona que está controversia.
El gerente de la subregión, ingeniero Abed Guanío Valderrama, a su salida confirmó los acuerdos desarrollados en esta reunión. Además dijo que también se acordó acompañar al burgomaestre provincial a la ciudad de Lima y aprovechar su estadía para visitar el Ministerio de Agricultura en la búsqueda de financiamiento de proyectos que tenemos en cartera, como son el cultivo de cacao, café y plátano. El acuerdo principal es la unidad de criterios que debemos llevar ante la PCM para ese evento. ¿Cuál es, pues, la de fortalecer nuestra posición que tenemos al respecto de del problema limítrofe con la región Junín? También estarán acompañando al alcalde a una cita que he tenido ya con el ministro de Agricultura. Sí, bueno, estamos, eso es otro punto más que vamos a tocar aprovechando el viaje a Lima para ver sobre buscar financiamiento para los diferentes cultivos que tenemos, ya proyectos que están ya en cartera, buscar financiamiento para eso. Es en los cultivos de cacao, cultivo de café y el cultivo de plátano, que son, pues, productos que en nuestra localidad prospera en forma importante, y por lo tanto, pues, es de necesidad buscar ese financiamiento, porque estamos en una época bastante difícil de financiamiento de proyectos. En esta época difícil de financiar proyectos es importante buscar alianzas para gestionar recursos, y esperamos que el Ministerio de Agricultura pueda apoyarnos, dijo el gerente de la subregión, señalando que ellos vienen trabajando el proyecto de cultivo de plátano, en tanto la agencia agraria el proyecto café y el municipio provincial el proyecto cacao. Tal como pudimos apreciar en la información, el próximo 3 de agosto el alcalde de la provincia se reunirá con el director nacional de demarcación técnica de la presidencia del Consejo de Ministros, conjuntamente con autoridades regionales y también representantes de la sociedad civil de Atalaya, para verificar cómo van los temas, cómo va avanzando los temas de este tema limítrofe de Junín y Ucayali. Seguro que pronto tendremos muy buenas noticias en cuanto a este tema. Continuamos con más información. La institución educativa inicial de primaria y secundaria del San Francisco de Asís recibieron materiales educativos y fardos de tela por parte de la municipalidad provincial. Otra importante contribución que hace la comuna local. Continuando implementando con fardos de telas y material bibliográfico a más instituciones educativas en nuestra ciudad, la Municipalidad Provincial de Atalaya esta vez llegó a los niveles de inicial, primaria y secundaria de las instituciones educativas 233 y la 64-121 San Francisco de Asís. Smith Rodríguez Calderón, regidor de la comuna local, en representación del alcalde Francisco Mendoza de Sousa, entregó fardos de telas y materiales bibliográficos modernos y actualizados para apoyar en el proceso cognitivo y desarrollo de capacidades para lograr aprendizajes significativos en el marco del progreso de nuestra ciudad y provincia. Los estudiantes, profesores y directores formados en el patio institucional recibieron con alegría y agradecimiento el apoyo que dispuso el alcalde Pacho Mendoza, los cuales podrán utilizarlos en diversas actividades pedagógicas y extracurriculares, impulsando el descubrimiento de talentos y la formación integral del alumno en su proceso formativo. Alcalde Francisco de Ruiz Mendoza de Sousa, gracias por estos materiales que nos dan y que va a ser de mucha utilidad para nuestros niños, para lograr nuevas estrategias con estos libros, para implementar nuestra biblioteca. Gracias y les esperamos, las puertas de este jardín siempre están abiertas para ustedes. Gracias. Con la realización de estas actividades, se culmina la entrega de los materiales mencionados a 13 instituciones educativas del casco urbano. En los siguientes meses, otras instituciones educativas, comunidades nativas y caseríos también recibirán fardos de telas para utilizar en múltiples actividades institucionales y comunales. Como se recuerda, Francisco Mendoza de Sousa, alcalde de la provincia, logró conseguir 200 fardos de tela ante la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria, los cuales se distribuye en diferentes puntos de la provincia. Por gestiones del alcalde provincial de Atalaya, Francisco Mendoza de Sousa, organizaciones de base reciben fardos de tela donados por la SUNAT. Organizaciones sociales de base recibieron fardos de telas que fueron otorgadas por la Municipalidad Provincial de Atalaya. La entrega de estos bienes se desarrolló el jueves por la tarde
en la cual se concentraron representantes de diferentes organizaciones sociales de base. El municipio les entregó fardos de tela para que puedan utilizarlos en sus diferentes actividades. Son bobinas que tienen 200 metros por 2 metros de ancho. Estas no son lo que quería decir, que es algo muy importante. Estas no son las únicas que les vamos a dar ahora. Vamos a ir evaluando de qué uso le dan y de acuerdo a eso vamos a hacer la entrega nuevamente de nuevos fardos. O sea, los que utilizan bien esta tela, que es una tela muy fresca, una tela muy buena, y hemos probado la calidad de la tela también, que está muy bien, es tela nueva, les vamos a premiar con otros fardos más. Entre los beneficiarios figuran el Comedor Popular Santa Elena, Ángel Arellano y Maldonadío, la Asociación de Personas con Discapacidad de la provincia Asperdipa, la Organización del Adulto Mayor de Atalaya y del Centro de Salud, la Feria Sarita Colonia y Acmacopía, el Taller de Costura de Pascual Alegre y Los Olivos, el Comité de Gestión Semillitas de Atalaya del programa Cuna Más y los agentes comunitarios del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal. Varias de las beneficiarias agradecieron a las autoridades municipales y al alcalde provincial Pacho Mendoza por gestionar estos bienes y entregarlos a las diferentes organizaciones a fin de que ellos puedan realizar sus actividades de costura. Gracias, Miguelito, por la oportunidad. Efectivamente, como representante del adulto mayor, de la Organización del Adulto Mayor de Atalaya, estamos sumamente contentos por este gran apoyo que nos está dando el señor alcalde por medio de la municipalidad, que nos va a servir, obviamente, para de repente hacer unas cositas para vender, para generar un poco de dinero para nuestra organización, que es muy importante esta donación, Miguelito. Yo voy a darle el uso con todas las madres de la Junta Vecinal Los Olivos y agradezco a nuestro alcalde por lo que se preocupa, ¿no? Por las madres, para que no estén de repente durmiendo, ¿no? Sino aprendiendo algo por la vida, por la sociedad y cada día pues tengamos algo por nuestros hijos, por nuestra familia. Continuamos con más información, amables televidentes. Ahora les informamos que en la Casa Materna se desarrolla una importante acción, un taller de capacitación en temas de lavado de mano, preparación de alimentos de forma saludable, entre otros importantísimos temas que sin duda se viene trabajando desde la Municipalidad Provincial y motivando también a una muy buena promoción de la salud en nuestra ciudad. Un considerable grupo de familias fueron capacitadas en técnicas de prevención de enfermedades con una sencilla herramienta que es el lavado de manos. Esta actividad fue organizada por los responsables de la Casa de Espera Materna y del Centro de Promoción y Vigilancia Comunal al cuidado de la madre gestante y del niño, y se desarrolló en sus ambientes ubicado en la Junta Vecinal Pascual Alegre. Las mujeres recibieron las charlas a cargo del personal de la Casa de Espera que encabeza el licenciado Efraín Ayala Remón, impartiendo las enseñanzas de la importancia de lavarse las manos antes de preparar los alimentos de los niños, del mismo modo tener mucho cuidado en la manipulación y preparación de los mismos. La agente comunitario del Centro de Promoción Noli Rosillo Tecori sostuvo que ellos todos los viernes realizan este tipo de actividades con las madres de distintas juntas vecinales y barrios. Esto con el propósito de prevenir enfermedades en los niños a través del cuidado en la alimentación. Bueno, en estos momentos, buenas tardes primeramente, en estos momentos lo que estamos desarrollando es sobre la parasitosis, ¿no? Porque es una parte también que es una enfermedad, porque ataca a niños, adultos y a todos, ¿no? Entonces, para eso estamos inculcando a las mamás que practiquen bastante lo que es la higiene, el lavado de manos, más que todo a los niños, porque siempre las enfermedades están más que todo para los niños, ¿no? A ellos siempre les ataca. Y entonces, para eso siempre estamos en esos talleres, claro, como todos los viernes, pero en diferentes temas. Por hoy día es el tema de la parasitosis, como lo vuelvo a repetir, y ahorita lo que estamos haciendo es el lavado de mano. Porque así les hemos dicho a las mamás que cada viernes, antes de servirnos el refrigerio, tenemos que lavarnos las manos. Entonces, para así evitar diferentes tipos de enfermedades también, no solamente la parasitosis, sino hay diferentes tipos de enfermedades.
Anteriormente, ¿qué temas han tratado y cómo ha sido el comportamiento de las mamás? Bueno, ya estamos tratando muchos temas. Hemos tratado sobre lo que es la lactancia materna exclusiva de los niños del recién nacido hasta los 6 meses. Hemos tratado también sobre la alimentación por edades. Hemos tratado también sobre los signos de peligro durante la gestante, antes y después del parto. Y así hemos tratado muchas actividades ya desde que yo recién estoy 2 meses aquí en la casa materna apoyando. Del mismo modo, dijo que ellos vienen acompañando e identificando a las madres y niños menores de edad para participarles de estas actividades que se realizan cada viernes, en la cual se les inculca en diversas tareas de prevención. Asimismo, invitó a las demás madres de familia a participar de esta importante actividad. Siempre les estamos diciendo al momento de la terminación, cuando se hace el sorteo de la canasta, que por favor ellos también inviten a los demás y que no dejen de venir, porque es muy importante, así una charla abierta es muy importante, porque según yo tengo mucho conocimiento en lo que es salud, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces cuando uno se va a hacer una consulta en el hospital o en algún puesto de salud, no te dan las indicaciones exactas, porque no solamente atienden a uno, ¿no? También los entendemos, los que trabajan, porque atienden a muchos. Entonces, para eso yo les diría, ¿no?, que vengan acá, que vean con toda confianza. Aquí nosotros los esperamos, les recibimos los brazos abiertos, porque es para ellos el bien y para toda la población. Y así evitaremos lo que es las muertes de los niños, las muertes de las gestantes y sentirnos más contentos, pues, ¿no? Sin duda, amables televidentes, es importante las informaciones que hemos compartido en esta presente edición, una edición especial por Fiestas Patrias Erlis, en la que estamos orgullosos de ser peruanos, nos sentimos orgullosamente atalayenos, ucayalinos y peruanos de puro corazón. Y todos los pormenores que usted desea ver, amable televidente, este lunes a partir de las 7 de la noche a través del canal municipal, todo lo acontecido en la ciudad de Atalaya. Cerramos el programa, amables televidentes, con una espectacular interpretación del himno nacional del Perú en lengua ayánica. Disfrutemos y felices fiestas patrias a todos ustedes. Pava. Meu chariam, viandinho.
Causa Chun, Perú.